Hola chicas, hola chicos. Como veis en el título, en estos momentos, porque ya he grabado otro vídeo, os traigo unas compritas en Primor. Quise hacerlas aparte del haul porque quiero enseñaros una cosita muy, muy interesante. Y se trata del calendario de San Valentín de Lancôme. Que, bueno, el protagonista es el Trésor La Nuit de Lancôme, el perfume, ya sabéis. Bueno, esto lo voy a dejar para el final porque lo vamos a destripar juntas. Por eso he hecho este haul solo de ellos. Y este fue el pedido. Me avisó Eli de que estaba ya, que había salido. Y donde mejor estaba era en Paco Perfumerías. Pero Paco Perfumerías lo tenía agotado. Recién salido, se había agotado. Así que, bueno, me quedé un poco chof y dije, bueno, a ver si lo vuelven a sacar. Y Eli me dijo, lo tienes en este momento en Primor. Allá fui y lo cogí. Y aquí está. Y de paso, pues había cosas que ya tenía en la cesta, pues ya lo pedí todo. Así que os enseño el resto. Bueno, saco las cositas para aquí encima y vuelvo, porque si no me voy a estar doblando continuamente y no me viene nada bien. Ya lo tengo todo por aquí. Y aunque no son muchas cosas, pues abultan bastante. Me hace mucha gracia porque esta vez, en vez de las chuches, me han enviado una barrita de estas energéticas, que es esta. Sabéis que ahora Primor tiene una zona de parafarmacia. Ya han enviado en sus box alguna cosa, algunas pastillitas y vitaminas y eso, y no, eso no me hace mucha gracia. Pero bueno, la barrita está bien, en vez de las chuches, está bien. Bueno, lo primero que me cogí son los pañuelos de Moy. Me han gustado mucho, quizás me gusten un poquillo, pero un poquillo más los Butterfly, pero están siempre agotados. Estos también siempre están agotados y cada vez que voy, miro a ver si los hay. Así que, bueno, pues me cogí tres. Son súper baratos, traen 100 unidades, son unos tisús muy, muy gruesitos, pero muy suaves. Y estoy encantada con ellos, así que voy a seguir cogiéndolos siempre que vaya a Primor, he de coger alguna cajita. Esta vez sí los había, pero no había muchas unidades tampoco, y los de Butterfly seguían agotados. Así que, bueno, pues los de Moy están súper bien. Y ya que estaba en la página de Moy, vi estas toallitas, que no son toallitas desmaquillantes, sino que son higienizantes. Y bueno, pues yo las utilizo mucho para limpiar por aquí. Y bueno, pues estas nunca las he probado, no sé qué tal van. Traen 50 toallitas y dice sin aclarado y secado rápido. Eso es una cosa que me interesa. Tiene un 75% de alcohol, por lo tanto son totalmente higienizantes. Y bueno, pues ya os contaré qué tal son, porque una ya las voy a poner en uso. Ya os contaré qué tal van, pero bueno, imagino que normal. Y tienen muy buen precio. Ya, como siempre, precios por aquí, links abajo. Luego fui a You Are the Prince, no sé por qué, porque me saltó, creo. La página estaba toda en rebajas. Entonces me saltó algo y fui a mirar y encontré esta mascarilla de labios. Sabéis que todos los domingos me hago unas mascarillas pues de rostro, de labios, de ojos, de manos y de pies, todo. Y bueno, pues me cogí una para probar, solo cogí una para probar. Y vi una esta esponjilla que me llamó mucho la atención. Es una esponja de maquillaje, viene súper bien porque viene en una cajita durita, muy bien protegida, y me ha encantado la forma y tenía muchas ganas de probar. Voy a probarla. Es blandita, muy blandita, me encanta. Y bueno, pues la forma esta me parece interesantísima, pues por aquí, por el ladito, y el resto del rostro por la parte plana. Me parece súper interesante, así que la voy a probar la próxima vez que me maquille. Y ya me acuerdo a lo que fui a buscar a You Are the Princess. Fui a buscar precisamente esto que os lo enseñé en un haul anterior. Son unas toallitas comprimidas, vienen así, parecen caramelitos,
y son, bueno, voy a buscar un poquito de agua, voy a buscar un vasito de agua y os las enseño porque valen muchísimo la pena. Me han encantado, me han gustado muchísimo. Cada bolsita trae 10. Son reutilizables, aunque teóricamente son para usar y tirar, son realmente utilizables, las puedes lavar varias veces. Y yo se las viera a Almudena, en unas compras a Almudena me llamaron la atención, porque antiguamente sí que había este tipo de cosas cuando yo era jovencita y llevaba siempre en el bolso, pues para, pues para limpiarte en un momento dado. Son ideales para limpiar maquillaje, para secarte, para todo, para limpiar por aquí, para todo. Y son muy interesantes para llevar en el bolso porque en nada, con un poquito de agua le echas y te sale una señora toallita que vais a ver ahora. Bueno, pues aquí tengo mi vasito con un poco de agua. Abrimos, se abre perfectamente. Sale una pastilla bien compacta y la echamos en el agua. Justo en el momento que la estaba enseñando, Lady Murphy, se ha apagado la batería. Hoy llevo ya 3 baterías. Bueno, pues como veis, ha crecido. Ya está, con un poco de agua. No hace falta tampoco meterla en el... Si la metéis debajo de un chorro, pues de un lavabo, de si estáis fuera, o incluso de una botella de agua. Bueno, pues ahora la cogemos, la escurrimos. Uy, uy. Escurridita, y veréis qué señora de aquella pastillita, qué señora valletita sale. Fijaros qué valleta, no es celulosa, es como algodón, no sé decir exactamente qué es, pero fijaros qué señora valleta sale. Es fantástica, me encanta. Me gustaron muchísimo y me encanta la idea, así que como estas cosas, ya os digo, que desaparecen, que de repente después quedan durante muchísimo tiempo, no las reponen o no las vuelven a reponer más, como muchas cosas de Butterful, pues me he cogido 5 paquetitos y son ideales, son totalmente ideales. Bueno, os las aconsejo muchísimo. Sobre todo las que os movéis mucho por fuera, os las aconsejo muchísimo. Luego, como estaba en rebajas, estuve mirando y, bueno, pues una de las cosas interesantes que vi fue esto de W7, que he oído... a ver, yo sigo a una chica que se llama Mimi XL, que me encanta, y, bueno, pues en un vídeo llevaba un labial que a mí me enamoró. Y le pregunté en las... En los comentarios. Ella no me contestó, pero me contestó otra chica diciéndome que era este labial. Entonces lo he pedido por el labial. Es este. Es la Ginger Break de W7. Creo que es mi primer producto de W7. Viene envueltito. El labial se quiere parecer mucho, ya sabéis que W7 imita todo, pues se quiere parecer mucho al Ginger Break de Too Faced, que lo tengo aquí. Veis también con las galletitas. Y bueno, no os digo el tono porque realmente es el que viene con la marca. Ahí viene grabada, parece terciopelo la barra, y no lo vais a ver. Espera, a ver, con el papelito. No sé si lo veréis. Con el papelito enfoca muy bien, pero no llegáis a verlo. No llegáis a verlo. Son unas estrellitas, viene con unas estrellitas grabadas. Está muy chulo. No tiene olor. Y es ese color. Me encanta este color. Me gusta muchísimo. Bien, que lo vamos a ver en funcionamiento. Uf, tengo los labios cortados. Tengo los labios resecos por aquí abajo.
porque aquí hubo días de muchísimo, bueno, sigue habiendo días de muchísimo frío, frío que aquí nunca hizo tanto, nunca. Aquí tenemos unas temperaturas bastante parecidas entre verano e invierno, sin grandes subidas ni grandes bajadas, pero ahora no, ahora el cambio se nota un montón. Y cuando hace aire, pues se me ha cortado. Y eso que yo siempre los llevo con bálsamo y con mascarilla. Entonces no entiendo, pero bueno. Así que vamos a ver. Tengo un delineador que es igual a este. Qué bonito. Es jugoso, pero no demasiado. Y es súper bonito. Me gusta. Tenía ganas de él. Y el envase también es muy bonito. Y luego venía, era la única forma de conseguir ese labial, con un bronceador. La cajita es muy chula. Y es este, con las estrellitas. No lo copia totalmente, porque mirad, el envase es así, eso sí, se llama igual, y el de Too Faced es así, y el envase es mucho mejor el de Too Faced, con diferencia. El de Too Faced es así, con la galletita. Y el de W7 es quizás un poquito más oscuro. No trae espejo. No trae espejo, trae una cosa ahí como si fuera de aluminio. Y trae las estrellitas. Se ha cortado porque me he quedado sin tarjeta. Uf, y yo la vacío siempre, así que hoy se ha llenado a tope. Bueno, pues es este. Ahí veis que llevan unas estrellitas y vamos a ver. No tiene partículas. Tiene brillito, pero muy, muy, muy suave. Está muy chulo, ¿eh? Está muy chulo y pigmenta genial. Bien, pues muy bien. Y luego me pedí esta... esta mascarilla, que ya os la he enseñado varias veces, es una mascarilla iluminadora, hidrogel, te deja la piel genial. Me gusta mucho el tipo de máscara que lleva, es de silicona, me gusta muchísimo. Y de vez en cuando me la pido, porque bueno, es un poco carilla para una mascarilla, pero de vez en cuando me la pido y el próximo domingo me toca. Y ya pasamos al calendario. Era una oferta en la que si cogías el calendario te enviaban también este neceser, está muy chulo, con un montón de productos. Tienen ahí un montón de productos, vienen todos envueltitos. Y bueno, ya viene el Avant Night Repair. Esta tallita es de 7 mililitros, es buenísimo, ya lo sabéis. Ya tengo otra pequeñita por aquí de algo que os grabé hoy, así que genial. Ah, un lápiz pequeñito, es un lápiz de labios, vamos a verlo. Ahí es cremosito, creí que iba a ser seco, muy chulo. Ya, para este ya le vale, pero bueno, tengo otro que es exactamente igual. Aquí mandan unas tarjetitas que no entiendo ni papa porque son en inglés. Una talla de estas buenas, mascarilla limpiadora y purificante. Dice mousse limpiador, multiacción, máscara purificante. Bueno, bien. Bien. Una talla muy interesante. Aquí viene otro paquetito. Te trae dos cositas. ¡Uy! Un labial. Y una crema, que creo que es la regenerante. No, la Dye Wear.
que es una antioxidante, y dice 24 horas de hidratación. Estas cremas de son buenísimas. Yo sí que las pruebo. Ahí lo veis. Y está muy bien el neceser, ¿eh? Es una talla de 15 mililitros. Y vamos a ver el labial. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Es muy bonito. Es igual que el neceser. Bueno, es este color que está muy de moda ahora. Es el nude, pero con un colorcito. Uy, es muy, 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 muy jugoso. Demasiado, creo. Muy bonito el color. Muy bonito. Bueno, vamos a probarlo. Y si se me escurre. Este no se escurre. Por lo menos de momento, pero se va en nada. Porque no he bebido. Tengo aquí mi café. Pero no he bebido. Voy a beber ahora. Pero no dura nada. Trae una muestra del contorno de ojos. Este contorno de ojos yo lo he comprado y es carísimo. Y está muy bien. A ver, no sé si llegaráis a leer porque es muy pequeñito. Ahí está, sí. Y trae 5 mililitros. Me encanta. Y el último paquetito será una sombra. Ah, es un bálsamo labial. Sí, sí, es un bálsamo labial. ¡Ay, qué chulo para llevar en el bolso! Bueno, con espejito y todo. Y es ese. No tiene olor. Sí, tiene un ligero olor como mentolado. Me encanta para llevar en el bolso. Me parece ideal. ¡Ay, qué bien! Me ha gustado. No sé si me gustará el calendario, pero esto me ha gustado un montón. Y vamos ya con el calendario, que se basa en el perfume La Nuit Trésor de Lancôme. Creo que ahí lo veis. O quizás lo veríais mejor aquí. Vamos a sacar la velita. Son una pasada. Estas velitas que me regaló Marian por el cumpleaños son una pasada. Me encantan. Huelen que es riquísimo. Pues el calendario viene así. Trae 14 días. Hasta el día 14 de febrero, claro. Y yo no voy a esperar hasta el 14 de febrero. Ya sabéis que soy incapaz. Así que vamos a ir viéndolo. Vamos al número 1, que está aquí. Ahí son de los que se desmontan, pero bueno. Lo vamos poniendo y sacando y listo. Chemton Parfum. No lo conozco. ¡Oh! ¡Qué linda miniatura! ¡Qué bonita! De la botellita de Trésor. Pero no es la Trésor. J'aime ton parfum. Pues será la Trésor. La Nuit. Sí, sí, es el envase de la Trésor. La Nuit es divino, divino. ¡Ay, para mi colección! ¡Qué bonita, por Dios! ¡Qué bonita! ¡Me encanta! La volvemos a su sitio para que no se desmonte todo. El número 2 está aquí. La verdad que son cositas pequeñas. No. Dice J'aime ton éclat. Es decir, amo, el otro era yo amo tu perfume. Y este dice yo amo tu brillo. Es una cremita de noche, regeneradora, multiglow. Es una talla de 15 mililitros. Es esa. Número 3. Aquí. Trae muy poquita cosa.
lápiz de ojos mini, 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 pero bueno. Es, dice Lancôme, Le Crayon Cool. Es muy negro. Es el lápiz, bueno, no tiene mala pinta. Hay que probarlo en la línea del agua, pero no tiene mala pinta. Número 4. Dice, je t'aime au naturel. Yo te amo al natural. Ah, el bifácil, que le encanta muchísimo. Mi amiga Celia le chifla este... Este es un bifásico, pero para mí es demasiado, demasiado suave. A ver si le veis que es bifásico, ¿veis? Y... ¡ay! Y para mí es demasiado suave, pero bueno, está bien. Son todo muestras, por lo que veo. El número 5... Y dice, je suis jeune fille de toi. Y es de la gama Jeune Fille. Es una crema activadora de juventud. Y también es una talla de, ¿cuánto? De 15 mililitros. La 6, que dice, ton regard no es qu'un amour, tu mirada no es más que amor, y es el contorno de ojos, esto está bien, el contorno de ojos de Avance Jeune Fille, bien, y tiene, es una talla de 5 mililitros, es esa. Bueno, ellos ya dicen que son muestras. También el precio no es elevado y trae las muestras, claro. Oh, sí. ¿Cómo fue esto? Ay, no sé. Porque esto lo coge ahí. Ay, sí. Número 7. Aquí arriba. Es un lip color. Qué chulo, pero qué cutre. Es un labial líquido. El color me parece muy bonito. Qué bonito. Pero es cutre del todo. Más pequeño no lo tenían. Vale, es chulo. Número 8. Dice, ta force te rend unique, tu fuerza te hace única. Otra cremita. Dice, gel crema hidratante antiarrugas. No dice si es de día o de noche, también 15 mililitros. Muestras tenemos para probar las que queramos, ¿eh? Dice, yo amo tu misterio. Yo amo tu misterio. Bueno, esto ya. Esta sí que es una mini mini. Es una, como una especie de BB cream, ¿no? Es unificante y antiarrugas, long lasting. Es como una cremita con color o una BB cream. Este sería el número 2. Sí, es una crema con color. O BB. Bueno, es casi una base de maquillaje, yo creo. Sí, sí. Es una base de maquillaje. Mira. ¿La veis ahí? Sí. Para mí, bueno, para mí yo creo que está bien. Quizás un poquito clara.
número 10. Dice Ton Regard Minoptis. Así que ya sé lo que es. La dichosa máscara Inos. En tamaño original, bueno, por lo menos esta. Esta la meten en todo. A mí, la que me gusta es la Grandios, que es una pasada. Y esta la meten en todo, 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 todo. Viene con la Inops siempre. Aunque es una buena máscara, ¿eh? Ya vamos acabando. Número 11. Dice, j'aime ta peau jeunifique. Yo amo tu piel jeunifique. Con lo cual, serum, seguramente es serum. Es el serum que yo uso. Es este. Muy bien, esta es una talla de 10 mililitros. Esta da para varios días, ¿eh? Bien. Número 12 es la más grande. Y dice... Ta peau est tellement douce. Tu piel es extremadamente suave y es una leche corporal perfumada del perfume La Nuit de Tresor. Huele muchísimo al perfume, muy rica. Número 13. Bueno, esta es pesadita. Dice, je sens mon corps qui bat. Yo siento mi corazón que late. Y es el tónico Comfort en tamaño 50 mililitros, que es el que yo uso. Está muy chulo también. El 14, que supongo se fue al suelo, supongo que traerá el perfume, supongo. Y dice l'amour prend vie, el amor hace vida. Es el perfume Resor. Es el perfume Resor La Nuit en tamaño 30 mililitros, yo creo. Es una monería. Pero con esto y con la Inops ya cumple pues lo que vale el calendario. Así que no está mal. No está mal. Y el tónico Comfort, que también es un tónico caro. El Biface, que también es caro. Bueno, está bien. Cumple, sí. Sí, sí, cumple con... Porque el calendario tampoco es caro. Con lo cual, cumple. Y luego con el neceser, genial. Bueno, pues esto era el calendario, o es el calendario de San Valentín de Lancôme. Os dejo links también por abajo por si os interesa. Bueno, yo estoy un poco cansada hoy porque he grabado mucho. Espero que lo hayáis pasado bien, que os haya gustado, que os haya entretenido, que hayáis pasado un ratito muy agradable conmigo y nos vemos prontito en el próximo vídeo. Un besito a todas y a todos. El labial se ha ido prácticamente. No vale. Y portaros bien. Bien, bien. Chao, chao.